Okay, hola. What? Okay. Hola chat, ¿cómo están? Buenas tardes. Me están pegando aquí en Minecraft, espérenme, creo que en Discord. Pero pues en resumen, Oh. porque creo que ayer varios ya saben qué fue Hola lo que pasó. muchachos, buenas, buenas, Vamos a buenas, reiniciar buenas. en el último poster que hicimos. Lo hicimos muy pegado al evento y resulta que dejamos Están una explicando cubeta Penitencia Día 3. Hola muchachos, hola, ¿qué tal? Espera en un cada toque. sección. La cuestión es que como el juego no estaba hecho para que existieran dos cubetas, a muchas personas que sufrieron esa injusticia Hola, pues, se hola, les hola, hola, revivió, ¿no? hola. Pero la idea es que solamente hubiera una, todos tenían la posibilidad de tener dos, pero pues obviamente por el diseño no muchos llegaron a tener las dos, ¿no? Y pues la idea es que solamente jugaran con una. Entonces, solamente por dejar una cubeta antigua en ese lugar, ya muchos sufrieron ese miedo a una muerte. En Y pues, resumen, creo la que ahí. cagamos. Okay, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al día número 2 Ya, de pues la cagamos, Penitencia. ¿no? Día 3, perdón, día 3, día Perdón. 3. Ya hoy se supone no nada, ¿no? O Ay, sea, esperen, estoy con el lo micrófono testeamos activado. ayer, lo Okay, testeamos en la ahora sí. noche, lo testeamos ahorita, hace rato. Hoy es full gameplay. El rompecabezas de hoy está bastante sencillo ahora. Está rapidito. Y todo lo demás es full gameplay. Para que se divierta, no más que el primer. La primera la tenemos que explicar, entonces. No sé qué opinen. Si quieren, lo dejamos a votación. Esperamos a todos o a los impuntuales, pues que se la pelen. ¿Qué deciden? Que se jodan los impuntuales. Yo llegué tarde casi. Hola, chicos, ¿cómo están? Vamos al día número 3 de penitencia. Día número 3. Vamos puntuales. No sé Lo de los qué va a haber hoy corazones hoy día, no pero hoy importa, es el así final, que sí o no se sí. preocupen por eso. Es que dice dos corazones extra, los que a los puntuales ya da igual. Estamos esperando a ver que den A indicaciones ver, a ver dinos qué algo pasa hoy. exclusivo. Es que si no les explicamos la primera trampa a todos, va a haber molestias porque es complicada. Ok, O sea, es fácil, pero es primera complicada. trampa ¿Cómo lo complicada. explicarías, Hoy nos perro? van a juntar a todos, ¿eh? Hoy ya no hay grupos, nada. Hoy todos. Complicado. Que no se puede explicar. Usted tiene que explicar, porque si no, Sí, si no va a claro. haber. Pues a ver, esperemos que llegue Dead y esperemos un poquito más, unos 2 minutos, tres. O sea, cuando Ya Dead llega es ya como que el límite de puntualidad. sí. ¿Preferencias? Recomendación. Tengan una libreta a la mano. Ah, sí, full Ah, what? importante Desde el día hoy, por 1, favor. ténganla. Libreta y lápiz o pluma o lo que sea. Solo se puede usar eso externo. No pueden checar en internet nada. Okay. Lo del Hoy chat, teléfono modo sí. emotes, por lo menos en la primera prueba. Solo la primera prueba. Las otras sí pueden usar el chat. Okay, modo emotes. Solo la primera, modo emotes, por favor. No voltear si es que no lo ponen, mínimo, por favor, porque es trampa. No te Si la encontramos a logran. alguien haciendo travesuras, lo eliminamos. La cero, no calculadoras externas. Solo la que está ahí. Lápiz y Como papel, eso agua. sí se puede. Agua Es lo sucia. único. Ahora, es lo único. Papel y lápiz o pluma o lo que sea. Pero solo puede haber anotaciones manuales. Cero celular, cero computadora. Bueno, solo para el Minecraft. Ok, ahí va la explicación. Y ya si no llegaron, pues es tema de ellos. Ok, Y si mueren, pues explicación lo lamentamos muchachos, a ver. mucho. Hoy Pero es día también la final, ¿eh? Hoy puntualidad acaba creo que todo, vamos a ver qué se tal debe de sale. premiar, ¿no? Perdón por prender tan Ok, rápido la primera también, prueba pero justo llegué. A ver. involucra la fórmula Fibonacci. Es un ¿Ah? pequeño homenaje que hacemos a los South Minecraft Games. Hubo también una fórmula Fibonacci, solo que aquí, ¿Es eso? básicamente los que lleguen más alto, o sea, la numeración más alta, son los que van a sobrevivir y los que estén más abajo pierden, Como ¿vale? una ¿Qué es estafa eso? piramidal. Justo por eso queremos explicar, porque si no conocen la fórmula, es bastante rara de entender. La fórmula Fibonacci funciona con dos números iniciales, que es 0 y 1. Ajá. Tú agarras el 0 y el 1, o sea, es una suma, ¿no? Entonces 0 y 1 es 1.
Ahí creo que todos estamos de acuerdo. Después, 1 más 1... 2. Es 2. Ahora, tienes que tomar 4. Este resultado de esta suma, que es el 2, y el número anterior... Ah, esto tiene una ecuación matemática. Entonces, 2 más 1 es 3. Después, siguiendo esta misma lógica, 2 más 3 es 5. 5 más 3 es 8. 5 más 8 es 13. Y así sucesivamente. Eso es lo que tienen que hacer. La calculadora al principio les va a dar como un recordatorio de cómo funciona, pero después los números van a estar en incógnita, no se va a ver. Entonces, básicamente es sumar, 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 sumar hasta donde les dé la capacidad de llegar, hasta donde lleguen. Un error, un solo error, les va a tirar todo a cero. A empezar de nuevo. Entonces, si ustedes se sienten matemática. Cómodos con llegar a lo mejor con X cantidad, no sé, 10,000, ¿no? O 1,000 y algo, no sé. Si ustedes se sienten cómodos ahí, lo pueden dejar, pero se arriesgan a que otras personas lleguen más arriba de ustedes. Claro. Y también se arriesgan a equivocarse. Si se equivocan, se arriesgan a equivocarse. Ustedes pasan a últimos en la fila. A ver, ¿dónde? Sí, a últimos en la posición. Y porque en el resultado que están actualmente. Si se reinicia, recuerden eso, si se equivocan, vuelven a estar de últimos, ¿sí? Entonces, si van a seguir aumentando y aumentando el número, estén bien seguros de que sí lo van a poder dar la respuesta correcta. También, otra cosa importante que una en la calculadora ya. Que van a tener dentro de Minecraft, solo colocan la si quieren luego les paso foto para que vean que sí lo estoy haciendo en la libreta. No tienen que colocar la ecuación. Ya pues sería muy inútil hacer trampa en un evento de Minecraft. Automáticamente. Pero va a estar censurada, ¿no? La ecuación va a estar censurada. Ustedes despacio. Solo tienen que colocar el resultado, más que todo utilizando la fórmula de Fibonacci. Sí, por eso lápiz y papel les puede ayudar. Sí pueden anotar Fibonacci. Los números como la secuencia que vayan llegando. Claro. Pero es súper importante porque cualquier mínimo error en cuanto al número que coloquen... Obviamente, al ser una calculadora, le tienen que dar igual. Entonces, tienen que estar full concentrados. Calculadora en esa prueba, preguntan... FN es igual a FN menos 1 más FN menos 2. Entonces, por eso no te preocupes. Lo único que pueden usar en esa prueba externo, que no sea la calculadora del evento, es lápiz y papel para ir anotando los números a donde van llegando. Para que también aclarar, no es una calculadora funcional, no te va a sumar, es simplemente una calculadora para colocar resultados. Solo el resultado. En la vida real, no pongan, no escriban de que 5 más 8 igual a tal, solo el resultado de la siguiente fórmula que estaban haciendo. Por ejemplo, 1, 1, solo ponen el 2 y le dan a igual. Y luego de ahí le ponen 3 y le dan al igual. Luego le ponen de ahí 5 igual. Luego, y así. Si alguien no entendió, puede pasar para poderle explicar mejor, porque lo mejor sería que todos hayan como que agarrado la mecánica. Hola. Hola. A ver, no entendí la verdad. Quiero que lo expliquen mejor. Sí sé sumar, pero soy tonta y me perdí. Ah, no. La no. Cuestión es que, por ejemplo, si dices, vamos a imaginar que sale 5 más 5 y es 10. No. Espérate, Pepe. Al principio, en la calculadora, les vamos a dar... dos formas. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Claro. Son los resultados, ¿sí? Por ejemplo, el resultado de la primera de 0 más 1 es 1 y el resultado de la segunda es 1 más 1, 2. Ahora es 1 más 2, 3. Ahora agarran ese 3. 2 más 3, 5. Con el resultado anterior. 8 más 3, 11. 3 más 2, 5. Ahora agarran ese 5 y lo suman con el resultado anterior. O sea, 5 más 3, 8. 11 más 3, 15. No, espérate. No. Ay, 11 perdón, más 3, es que... 14. Ay, Dios. Pues ya voy a cerrar stream. Muchas bueno. Créanme que es que incluso puede... A ver, ¿alguien más no entendió? Levante la mano todos los que no han agarrado la fórmula. Paso cierto. Tutorial. Hola, es bueno. Que... El tema es de que no sé si en el tutorial están las respuestas, porque pues, si, obviamente si tú googleas fórmula Fibonacci y te va a salir todos los números. No eso pueden vengo hacer a decir, eso. Wey, vengo a ser cagón y decir que cuando busco la fórmula vienen los primeros números. Yes. No son tramposos. Sí, no son tramposos. Pero pues los primeros números. Viendo los primeros... Que no cuenten los primeros 10, una mamada así. No, al menos viendo los primeros 10 números, pero obviamente es más pues difícil. Pues ahí, claro, obviamente. Sí, si llegue más lejos es el punto. Claro. Okay. Imagínate que alguien tenga 100 cifras ahí en otro monitor. Por eso, por favor, no lo hagan. Sí, pues solo no. Puede lápiz y papel, pero si queremos que todo. Yo no entendí lo de la calculadora, para evitar
que se haga trampa, sino simplemente se anoten los números, o sea, de la secuencia. 0 más 1, 1, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 5 más 3, 8, 8 más 3, 11. Es imposible verificar si alguien hace trampa. Claro, estamos confiando. Es muy difícil. Que todos están jugando honestamente porque no hay puto premio, entonces. Tengo una pequeñita pregunta. O sea, ¿vamos a empezar desde 1 o se va a empezar como desde otro número? La calculadora tiene la suma explícita al principio. Ya después se va a ir borrando para que tú tengas que recordar todos los números o los vayas anotando, que también se vale. Okay. Vale. Gracias. No, hombre, de nada. Voy a pagar directo. Nada, mi cookies. Es la única prueba de pensar. Las demás ya son más, normales, ¿se podría decir? Sí, Amelicita. Al inicio de eso. Hola, Pipe, ¿no ves que somos streamers? Me da risa porque todos los días ha dicho eso y todos los días la última prueba es una mierda y todos están ahí 20 horas. No, te lo juro, ya no hay eso, por favor. Porque vimos justo como que ya hay mucho estrés. Decidimos que hoy sea divertido, hoy es divertido. Pero dile lo que me dijiste, di que los streamers son unos pinches pendejos. Sí, subestimamos a los streamers y la mayoría son estúpidos. Una pregunta. Ew. Estoy sumando, 38 más 3, 41. Okay. Gracias. Para llegar a uno, no. Si todo va por posición. Si alguien llegó a un número muy alto, va de primero. O sea, si ya se decide, depende a qué número. 44 más 3, 47. Gracias. Importante para ver el se blurea. O sea, cuando ustedes abren la calculadora, se blurea. La pueden cerrar con clic derecho. No, con escape. Y eso. Pero tiene secuencia esto. O sea, por ejemplo, 20 y 50 son números redondos. O sea, el siguiente. Es volviendo a apretar el siguiente número redondo puede ser o 90. Entonces sí pueden estar checando el reloj. 80, ¿no? Supongo, algo así. Pero tendrán que estarse saliendo de la calculadora. Pero el resultado no se borra. Y algo más que quiero agregar de esa parte. Sobre todo, Garnet dijo que al inicio van a estar apareciendo las fórmulas. Suma 3. Y sí, al inicio te va a estar apareciendo la ecuación, pero llega un punto en donde ya no hay ecuación. Ahí está censurada para que ustedes no sepan cuál es la ecuación y pues tengan que empezar cuál era. Para eso es la libreta. 9 que vayan más 3. Y algo importantísimo, chequen su launcher, ábranlo de nuevo y chequen que estén en la versión 3.3. También lo estoy haciendo mal. Necesario el modo emotes. Sí, full mode emotes porque si no les van a... Hay un par de cosas. Como dijo Pipi, Fibonacci inicia con 0 y 1. Además, no hay fórmulas ni secuencias. Fibonacci es una serie conocida por ser impredecible. ¿3.3? Pero ¿y por qué siempre me sale más 3? O sea, sería... Ya. O sea, sería 0 más 1, 1. La secuencia Fibonacci... 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. Y luego sería 5 más 2, 7, ¿no? No sería 5 más 3, sería 5 más 2. Entonces sería 7. Prometido. Y sería 7 más... No, así. Digamos complicada. Bueno. También una advertencia, muchos puede que se entendí, muchos, gente. El día de hoy sí van a morir. Ya entendí. Muchos. De hecho, hoy es el día con más trampas y menos rompecabezas. Hay un rompecabezas y hay 5 trampas. Ya entendí. Oye, yo estoy en otro lobby con otra gente. ¿Se supone que estoy con otra gente? Yo también. Ay, sí, en serio. Yo no entendí. ¿Sí? A ver, última explicación. Sí, nada más vas a sumar. Pues es que no. Ya entendí. Cerraron el server. ¿Otra vez? Hola, oigan, reinicié el launcher y me dice que está lleno el servidor. A lo mejor no te pusieron wireless, quizás. Deja chico. Ahí me sacaron que porque no estoy en la versión 3.3 y sí estoy. Ok, hay que reiniciar el launcher. Sí, ahorita cerraron para que verifiquen. ¿En la versión que tenemos que estar? 01112. Sí, cuando abren, les voy a pasar un 358. Para que vean cómo tiene que salir de un momento. ¿Oh? Es bromi. Me la estoy pasando. 8 sí es. Ok, entonces 8 sería más 5, 13. El siguiente del 8 es 13. Ahí para donde tenga que estar. Una última explicación. Sería 13 más 8, 21. La fórmula Fibonacci. Empiezas con 0 y 1. Esos son los números que la fórmula siempre inicia. 0, ya estoy entendiendo. La suma de 0 y 1, o sea, 0 más 1 es 1. De ahí vas a agarrar. Pero yo siento que van a usar... Ah, perdón. Se me olvidó que estoy aquí. Me voy a bajar, ¿vale? Sí, no te preocupes. Ok, luego sería 8 más 5, 13. Es que Razor está poniendo la fórmula literal, pero no sé si la entiendan. Que es FN igual a FN menos 1 más FN menos 2. Está complicando mucho más. Sí. No, lo mejor es 1 más 1. O sea, 0 más 1, 1.
Luego van a agarrar el resultado del anterior. 1 más 1, 2. Luego 2 más 1, 3. Luego 3 más 2, 5. Luego 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8. Ya me estoy haciendo bola yo, pero según yo sí es 13 más 8. 21, 21, sí, sí. 21 más 13, 34. Y así sucesivamente. O sea, básicamente agarras la respuesta anterior con el número anterior, ¿no? Claro, con el primero, no con el que sumas. Es que o sea, hasta cierto punto cualquier lugar les va a decir las respuestas, pero... O sea, la mayoría dice hasta el, no sé, hasta el número 10, por así decirlo. Sí, entonces, obvio, obvio. Va a haber gente que va a llegar hasta el 20, 30, ¿sabes? O sea... Son números claro, infinitos. Y luego te puedes equivocar también. Ah, son números infinitos. Luego o sea, es 34 más 21, que demás, que sería 55. Ah, mira, dice Razor, ¿no?, que solo dice las primeras. Mira, pues si son las primeras, todos tendrían la misma ventaja. Entonces yo veo que si quieren ver el video, les damos unos, pues en lo que entran todos y así les damos un tiempo para que lo revisen. Y luego sería 55 más 34 ya, no, y ahí se van a ver. Ya es suficiente. Ya. Ya, Dios, por favor, dejo ya. Bueno, pues arranquemos, levanten, pues. Levanten. Voy a pasarles ahí como... ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Cómo se tiene que hacer? Lo falla y muere. No. A ver si se entiende. Que según yo se equivoca la primera. Ya, creo que ya explicamos bien, ¿no? O mucho. Sí. Ah, mira, Kowoki, hágale caso a eso. Con eso vayan agarrando la onda. Oye, pero llega un punto que son números demasiado grandes. O sea, aquí porque se van a la mierda. O sea, ¿va a llegar como a 1000 o 2000? Ah, mira. Algo así. Porque si se está están sumando explicado, cada bueno, vez pues exponencialmente... Ya, ¿no? Y es lo único de pensar, se los juramos. El rompecabezas del día de hoy ya está bastante... rapidito, está sencillito. Okay. Ese es el punto, sí. Claro, vale, como que sea muy grande hasta que te equivoques y tengas que reiniciar, ¿no? Algo así. ¿Pos de una? Por eso sí, pedían cuadernito. Pásenlo por... ¿por dónde? A ver si ya puedo entrar. Igual hoy día es día final, muchachos. Sin embargo, pues no pasa nada. Llegué a la final. Y hoy no hay grupos, ¿ok? Hoy no hay grupos. Hoy literalmente es este... Literalmente es solo... ¿Está Counter acá? Ah, no. Es... Una duda. Llegué un poquito tarde. ¿Qué está permitido y qué no está permitido para lo de Fibonacci? Ojalá era ser papel. Todo lo demás, no. Puro lápiz y papel, no se puede calculadora, no se puede nada tecnológico. Nada. O sea, ¿no puedo usar mi teléfono a notas? HTML más 55. Puta madre. No tengo lápiz y papel, güey, no mames. Es que si usas el celular, luego no sabemos, a lo mejor finges anotar y estás viendo en internet. Buen punto. A ver, tienes mucha razón. Dale. Bueno, entonces.